Ben, boa tarde. Muy agradecidos, muy agradecidas por estardes novamente unha tarde máis connosco aquí na Semana Galega de Filosofía en nome da Aula Castelao. Se onte fixen referencia a Xulio Maside, ilustrador, sobriño de Carlos Maside, galeguista, ligado aos homes do Grupo Nós. Hoxe gustaríame comezar esta intervención da tarde facendo referencia a unha das persoas que máis achegaron a nosa literatura recentemente. Tamén recentemente finado, Arcadio López Casanova, autor de Mesteres, que publicaba esta obra no ano 1976 xunto con Pólvora e Magnolias, de Xulís Méndez Ferrín e Maisera Ogna, constitúen os tres grandes poemarios que revolucionan a nosa poética a partir dese ano. Nun dos seus poemas, en unha das partes do libro que titula el Mester da Terra, fai referencia precisamente a Castelao, a persoa, a personalidade, o home, que dá nomes a nosa aula. Nun deses poemas di: "Contra o xabre do exilio, unha onda, e il cego. Caxadas entre las mans de luz ardida, noite caída de abalar, rendida. Vencida de abalar contra o suarego. Contra o xabre do exilio a morte, rego de orfandá, pedra e templo, só a vida. Lonxe de lonxe a terra tebrecida, duro a nainar de canto no sartego. No pór do sol das ondas que il amaba, nos rueiros do sangue que velaba, deitado corazón, altas ameas. De sombra sobre a sombra, corpo e río, de valar, de valo, laz de frío, e cadeas, cadeas e cadeas." Este era o homenaxe que Arcadio López Casanova facía a Castelao. Hoxe temos connos a dúas mulleres que representan dous movementos sociais de extraordinaria importancia no país. Por unha banda temos a Sara Pena, do Liceo Mutante de Pontevedra, e por outra banda a Carmen Clavería, da Rede Galega de Mulleres. Tamén deberíamos contar hoxe coa presenza de Judith Santos, de Miudiño, da Sociedade Cooperativa Miudiño, pero un tema familiar de última hora importante fixo que non se puidera chegar. De todas maneiras, coido que é o noso deber, cando menos, presentala como se estivera prácticamente aquí con nós. Por unha banda, temos a, como dicía, Sara Pena, do Liceo Mutante, que é licenciada en Ciencias Políticas e profesora de formación profesional na especialidade de Servizos á Comunidade. Tamén deberíamos contar aquí con Judith Santos, como dicía, psicóloga social, especializada no eido da xerontoloxía e a educación emocional, que xunto coa súa parella, César, e outros colaboradores fundaron en 2015 a Sociedade Cooperativa Miudiño, que integra tres elementos moi importantes: por unha banda a natureza, por outra banda a infancia e, finalmente, o noso patrimonio. O meu carón, a miña esquerda tamén, se sitúa Carmen Clavería, profesora en psicoloxía e pedagoxía galega do Barco de Valdeorras, tamén, inda que licenciada en psicoloxía coa especialidade de clínica e social, ademais de estrategias na tarefa existencial, pola Universidade de Bos Aires, unha persoa que marchou alén da terra e regresou novamente a Galiza. Traballa dende o ano 1993 aquí, verdad? Na nosa terra, de novo, na súa terra, a través da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo.
desta mesa sería a única persoa que me encantaría que non estivera, e non é pola afabilidade, porque é maravillosa, simplemente porque sería fantástico que non tivéramos que ter unha rede galega contra os malos tratos. O Gaia non existira, pero lamentablemente existe. Eu, por unha banda, estou extraordinariamente satisfeito de presentar esta mesa redonda, non só pola presenza de Sara e de Carmen aquí, senón porque desta volta o protagonismo é delas, e das mulleres, e non dos homes. Estamos sempre afeitos a debates, a intervencións de homes, que está moi ben tamén, pero hoxe o protagonismo é delas. Eu simplemente, se mo permiten, vou a fiar un pouquiño esta mesa redonda, queremos que sexa un formato máis ou menos áxil, se a cousa sae ben, o mérito é delas, e se a cousa non sae ben, o mérito ou demérito é meu, que quede claro xa de antemán. Comezamos, se vos parece, facendo unha presentación de cada un das asociacións, movimentos que elas, levan, no que traballan, que desenvolven a súa actividade, para que saibamos exactamente en que consisten e en que digamos, eidos traballan. Cedo entón a Sara en primeiro lugar a palabra. Grazas. Moitas grazas a Aula Castelao por convidarnos e darnos esta oportunidade de visibilizar o noso proxecto e a nosa loita. Esperemos que, bueno, mandarles unha aperta ás compañeras de Miudiño e amosar tamén todos os respetos polo traballo das compañeras. A min sobrecolleme un pouco estar aquí o teu carón falando de cousas que seguramente temos en común, pero con todo o respeto a vosa causa e voso traballo, que dende logo é unha cuestión, que a min, bueno, que veño aquí a falar de cultura ou contracultura, ou cultura contrahexemónica, bueno, pareceme, dame moito respeto, pero esperemos que poda articular algo interesante con vos. Vou poñer a presentación. Pois, como igual xa coñecedes ou leeríades, o Liceo Mutante é unha asociación que naceu no 2011 con o obxectivo de ofrecer unha resposta á necesidade que tiñamos de un tipo de cultura, de actividades, de experiencias que non tiñan nese momento acollida aquí na cidade de Pontevedra. Dende ese tempo, traballamos dunha forma horizontal, coa visión do faino ti mesma, por conseguir ou por facer realidade este soño ou esta misión que tiñamos. Quero contarvos un pouco sobre a nosa historia, porque creo que está moi ben sellada realmente non só o que facemos, sino como fomos construindo todo este proceso e como facemos as cousas, realmente o que ten sentido, creo que, de que estemos, por eso estamos aquí, non? Por eso podemos vencellar coa idea da contrahexemonía. E, bueno, para nos, as persoas que formamos parte deste colectivo, que antes da existencia do Liceo Mutante, as que máis ou menos pertencíamos a unha xeración similar, a mesma xeración, as que acabamos o instituto, por decirlo de alguna forma, o principios deste século, do século XXI, as oportunidades que tiñamos en Pontevedra de pasar o noso tempo de lecer ou de investir o noso tempo, xeralmente estaba moi ben sellado os espazos, ou o botellón, ou a noite, ou a rúa, ou con sorte se había cartos os bares, moitas de nós soñábamos con outras posibilidades e íamos fora a buscalas. Eso era algo que tiñamos en común, que coincidíamos ás veces en Porto, en Compostela, e aquí a pouca oferta institucional ou comercial non representaba o que nos necesitábamos.
Pues en espazos nos que nos sentíamos grandes espazos institucionais nos que nos sentíamos incómodas ou salas nas que para ver teatro ou películas que non chegaban ou ver concertos nos que pagabas unha barbaridade, non se trataba ben os grupos, logo as consumicións eran carísimas, era unha constante sensación de incomodidade. E moitas incluso marchamos fora a buscar outras cousas, outros mundos. E creo que é unha das cuestións, pois é verdade que igual de aquí do país marchamos, a veces dice porque non hai traballo, pero a veces marchas dos sitios porque tampouco, cando eres novo, non encontras esas cousas que che dan a vida. Non? E, pois moitas de nós marchamos a Madrid, a Barcelona, a Berlín, a Londres, pero claro, xa non só por cuestión de morriña, sino cando tens certas inquedanzas, pues políticas ou militantes, decir, por que non podo ter isto na casa? Por que todo nos leva a fuxir a estas grandes cidades nas que é imposible vivir e por que non podo facer isto na casa? E desta necesidade, destas inquedanzas, desta dúbida, xurdiu algo como un compromiso, unha militancia, un objetivo. Queremos facer cultura, facela nos como nos queremos, facela na casa. Temos ese dereito de construir aquí algo interesante que nos faga ter motivos para quedarnos e para construir aquí a nosa vida. Bueno, pues con esa idea xuntámonos un día, na primavera de 2011, máis de 20 persoas, que éramos pues, un grupo moi heteroxéneo, pero que teñamos isto en común, queremos facer cousas xuntas. Decidimos constituirnos en asociación, porque nese momento pareceunos que era o modelo que máis encaixaba con nós. Alugamos un espazo na Rúa Rosalía de Castro, número 100, que no barrio de Mollabao, que, inda que estaba ruinoso, para nós parecíanos que, bueno, que era o paraíso onde podíamos facer materializar ese soño. Traballamos moitísimo para axeitalo, enseguida comezamos. Comezamos a, pues de repente, tiñamos bandas ensaiando, concertos, teatro, talleres de todo tipo, taller de serigrafía, de foto, traballábamos a horta, xestionábamos todo nos. Foi algo tan ilusionante e creo que tan revolucionario no momento para moita xente da nosa xeración que creemos que esa enerxía espallou enerxía polo resto do país e nese momento xurdiron en Galiza un montón de bandas, de proxectos, de colectivos, cousas que, bueno, que nos sentíamos como supervivas e moi contentas, con un motivo para vivir e para estar aquí moi alegremente e con moito compromiso. Toda esta realidade, pues, toda esta sensación de utopía freouse enseguida cando nos topamos con a realidade, es decir, coa realidade de que, claro, de repente aparecen pues, que si expedientes, multas, que si licencia, que si esto, e foi unha freada en seco, es decir, evidentemente a estructura social e institucional non estaba preparada para algo como a nos ou non encaixaba. E tivemos que loitar moito, tivemos que adaptarnos, de repente, burocracia, reunións con políticos, con técnicos, con todo. E nos o que sabíamos era que quizáis non encaixábamos no sistema que establecido, pero realmente nos creíamos que o que facemos é necesario e que non era nin non sei, pues podíamos non ter licencia efectivamente para ter o noso proxecto funcionando, pero tiñamos toda a legitimidade e o dereito de que estábamos facendo algo que estaba ben para moita xente. E entón, pues, seguimos sobrevivindo e, ademais, as veciñas do barrio uníronse a nós. E tivemos dende o principio veciñas traballando con nós, axudándonos coas cousas, foi algo moi importante. E, bueno, pues medramos, seguimos facendo cousas, tivemos que, bueno, como tiñamos moito apoio social, a pesar de ter todas as trabas, digamos, pues, legais e administrativas e institucionais, tiñamos moito apoio social e parte de como do problema que temos ou do que foi sempre a nosa natureza de resistencia e que dende as institucións pues, dixéronos vale, pues, permitimos vos sobrevivir pero a cambio de que os manteñades en silencio cara a vila. Por eso, quizáis
a pesar de que nos levamos 11 anos traballando e que pues, contaremos vos o veredes ou poderes informarnos do milleiro de proxectos que pasaron por nós e de cousas interesantes que fixemos, quizáis non nos coñecedes. E non é, sempre, bueno, facemos así como a broma, non é que estedes forísima deste mundo nin de nada, é que a nos deixaronnos fora. Pero a pesar diso, sobrevivimos, emedramos e melloramos e pues, pasaron máis de 15.000 persoas polo noso espazo. Todas elas teñen que asociarse para vir a participar e a disfrutar das nosas actividades. E isto de participar tamén é moi importante, porque nós non somos un espazo de consumo, de cultura, de consumo en xeral. Somos un espazo de participación e de comunidade e de estar xuntas, que é algo moi especial. E pasa xente por nós de non só de Pontevedra, de aquí do país, sino de todo o Estado e de toda Europa, porque estamos en redes e en xiras internacionais de un montón de proxectos. E iso é algo que é moi importante. E tamén, así como anécdota, costumo a comentar que Adelina, que é a veciña que ela di que é a máis bella do barrio, cando tiña o bar do lado aberto, o bar Rogelio, pues a xente iba ali a almorzar e ela de súpeto fachendeaba que pues, un día tiña almorzando unhas alemanas e a semana seguinte os franceses, incluso tivo un xaponés e un tasmano. E isto, esta vida para o barrio, esta cuestión non é algo baladí. Realmente o barrio de Mollabao é un barrio, non se coñecedes, pero moi, pues, moi deixado da man do resto da cidade. Un barrio polo que non pasa ningún turismo, nin as peregrinas, e que, pois, para chegar ao fondo da rúa, onde estamos nos, tens que baixar da beira rúa, se vas en cadeira de rodas ou se vas con carriño de bebés. E es que ali, pois, sí, e os coches pasan a 80, porque non é slow city, nin cidade amable, nin nada. E nos tamén conseguir levar a Mollabao algo, pois, esta vida e esta alegría, creemos que foi algo que é moi importante. Bueno, con todo isto, seguimos, pues pasaron os anos, seguimos resistindo e mellorando, e tamén, claro, pasamos por un montón de dificultades que teñen que ver con esta falta de encaixe que temos e esta incomprensión, pues, a veces da sociedade e das institucións, esa certa recelo de non entender o que somos, e tamén cuestións internas, porque é super difícil traballar da forma que pretendemos nós, voluntaria, desinteresada, asamblearia, horizontal, cando non estamos afeitas a isto e tivemos que aprender moito e bueno, pois, é algo que a propia vida interna, este propio facer de faino ti mesma e facelo xuntas, pois dá para moito traballo e tamén dá moito traballo pois, pagar un aluguer a unha, pois, este barrio está leva tempo pois, ou abandonado ou que constructoras mercaron os edificios ruinosos para en algún momento dar o pelotazo e sempre tiñamos a espada en riba de que nos dicían, pues, en canto non vamos a vos pagar, tedes que pagar religiosamente, pero non vamos a facer nada por nós porque en canto podamos construir tedes vos que marchar. Tamén é moito traballo, claro, pues, cousas como non só programar, sino limpar, facer pedidos, facer un montón de cousas para manter toda esta propia vida do Liceo Mutante. E pasaron casi 11 anos, e nestes 11 anos nos consideramos que, bueno, que temos un refugio para alegría e un refugio para outro tipo de cultura e para outro tipo de proxectos que non teñen encaixe neste modelo capitalista de xestión cultural. E, pues, agora vémonos inmersas, sabedes que moitas de vos, antes comentábamos que, pues, que estamos nun momento máis crítico. Este mes de agosto, un arquitecto que marcou unhas propiedades ruinosas nas que non vive, pues, dúas casas máis alá da nosa, empezou a denunciarnos compulsivamente e o Concello asinou unha orde de cese de actividades sin poñerse en contacto con nós nin tratar de solucionar a cuestión. E o tema está na cuestión da a legalidade, porque a lei é así, ou porque isto é, pues, entón, pues, non cumplides, non tedes licencia. Claro, nós o que defendemos é que para proxectos como o noso ten que haber outro tipo de encaixe. Non se nos pode tratar como unha sala institucional ou como unha gran sala de espectáculos ou como un café bar.
nos somos outro tipo de proxecto. Entonces non reivindicamos que se prevarique e que se nos deixe estar porque sí, sino reivindicamos que a sociedade ten que avanzar e ten que entender e ten que acoller outras propostas, propostas que ademais están facendo un gran traballo e un gran favor, en realidade, ás propias institucións, cando nos eso, damos a acollida a un tipo de cultura que non están disposta a acoller noutro tipo de... Pues, pues porque o que non vende non se programa ou o que, bueno, ou que non dá... O sea, bueno, outro tipo de visibilidade ás institucións non está ben. Entón, bueno, pues a nosa loita vai por aí. Creo que xa de presentación. Se escucha bien. Buenas tardes, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes a todas y todos. Hoy estoy aquí esta tarde representando a la Red de Mujeres Vecinales contra los Malos Tratos de Vigo. En nombre de todas mis compañeras, las cuales trabajamos de una manera muy integrada para hacer justamente una atención integral de la mujer, ¿sí? Quería transmitirles de parte de ellas y mía personalmente un agradecimiento muy, 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 pero muy especial el poder estar aquí. ¿Por qué? Porque esto nos permite no solamente al transmitir qué es lo que pasa con la violencia de género, podemos lograr visibilizar lo que no se ve. Nosotros como sociedad podemos ver en el periódico, ¿sí?, la agresión, ¿sí?, podemos saber de alguien que está sufriendo, ¿sí?, violencia, pero lo que no sabemos es todo lo que sucede dentro de toda esa relación y todas las secuelas que produce en las mujeres. Y también tenemos que saber todas las estrategias realmente de alto nivel perverso que utiliza el maltratador contra atacando la integridad de la mujer. En principio, como hizo Sara, que presentó el Liceo Mutante, yo también quiero hacer un relato de cómo nace la red. La red en el 1993, ¿sí?, la Federación de Mujeres Vecinales del Estado, en combinación con otros organismos, deciden que lo óptimo sería que en cada ciudad hubiera una asociación de mujeres que puedan ayudar a las mujeres maltratadas. Dentro de esa directiva estaba la señora Rosa Fontaíña Paso, que trajo inmediatamente la idea a Vigo, y Vigo es la primera ciudad que ha tenido esta asociación. ¿Cómo se organizaron al comienzo? Claro, no había formación, no había nada. Lo único que sabían es que lo que no querían es que las mujeres se quedaran solas en esta situación. Entonces, lo que lograron es unir a todas las encargadas de las vocalías de la mujer, ¿sí?, en las distintas asociaciones vecinales, se juntaron y ellas eran las acompañantes de las mujeres. Las acompañaban a los juicios, las acompañaban a hacer trámites, las acompañaban en situaciones difíciles, con, evidentemente, las pocas herramientas que podían tener, porque solamente eran ellas con toda, diríamos, con toda su dedicación. Evidentemente, en el proceso que se va conociendo la realidad, se va avanzando y se fue avanzando mucho, ¿sí? Tal es así
que en el 2003 se forma una organización, ¿sí? Y en esta organización se van dando cuenta que la mujer necesita una atención integral. En esa atención integral se incluye la trabajadora social, para que puedan, porque la mujer cuando sale de un, bueno, les explico un poco, ¿no? Cuando una mujer sale de una relación de violencia y cuando pone una denuncia, está en un estado de shock, y está con un deterioro físico, psíquico y emocional. Entonces, es muy difícil que puedan tener ni claridad, ni saber lo que les pasa, solamente saben que están poniendo una denuncia con mucho miedo, ¿sí? Con mucha incertidumbre, con mucha vergüenza, ¿sí? Y algunas veces con un conflicto de lealtad, porque van a tener que denunciar al padre de sus hijos. Y además, evidentemente, terminan con unos sentimientos de culpa muy importantes. Entonces, se creó la parte de la asistencia social, también la asistencia jurídica, y por ahí me llaman a mí, así un día de casualidad, no sabía, yo ni sabía que existía. Me conocían porque yo trabajaba para la consellería, lo que sería ahora la de igualdad, impartiendo talleres de autoestima, de valía personal, de mejoría de la comunicación. Y entonces Rosa Fontaíña, que era la coordinadora, le pareció que era muy importante que le hiciéramos ese apoyo a las mujeres. Y así comenzamos. En la medida que seguía haciendo los talleres, o los obradoiros en gallego, fui detectando que además de que se le pudiera hacer todo ese apoyo a su valía personal, a su autoestima, para poder enfrentar todo lo que le venía luego, ¿sí? Pensamos que lo mejor era que hubiera una atención psicológica primera, ¿sí? Para ver toda la dinámica de cómo estaba el estado psicológico o social, y entonces luego se derivaba. Con el tiempo, entonces también era necesario que hubiera una terapia de recuperación y reparación de todos los daños que habían sufrido. Entonces, ahí comienzo yo a hacer terapia grupal para las mujeres maltratadas, algo que es único en toda España, y que lo que permite darle a las mujeres no solamente reparar todos esos daños, sino darle recursos, ¿sí?, personales, ¿sí?, que van a necesitar mucho, para encontrarse con toda la hegemonía que se van a encontrar en el área jurídica, en el área social, en el área de los funcionarios, en el área con los abogados, en todas partes, ¿sí? Entonces, se creó la terapia de grupo. Al mismo tiempo, se complementa toda la atención que hacemos con ellas con salidas culturales, con salidas de ocio, con jornadas de talleres, que se lo pasan muy bien en una de las playas. ¿Por qué hacemos esto también? Porque muchas mujeres, cuando denuncian, son ellas las que son censuradas y cuestionadas. Entonces, se quedan solas, ¿sí? Dentro del proceso del maltrato, el maltratador trata de aislarlas, ¿sí? Entonces, muchas veces pierden sus amigas, pierden su familia también las culpa a ellas, ¿sí?, de no haber aguantado un poco más. Bueno, se utilizan todos los prejuicios y las creencias y los valores que ya conocemos, que son ancestrales, ¿no?, para la mujer y el hombre. Luego, lo que fuimos haciendo para ver qué estaba pasando, pudimos hacer una investigación para ver cómo
cómo afectaba en determinada cantidad de mujeres la salud, ¿sí? No solamente la salud psíquica, que era la que veíamos, sino que constatábamos que la mayoría de las mujeres tenían serias enfermedades inmunológicas, ¿sí? Y qué atención recibían desde la sanidad pública, ¿sí? Esto fue financiado por la Junta, ¿sí? Y tuvo muy buena repercusión porque entonces se dieron cuenta que un tema que siempre hemos reclamado, que todas las personas que van a tener contacto con la violencia de género tienen que tener formación en violencia de género desde esa perspectiva. Entonces, ahora, actualmente, formamos todo un grupo ¿para qué? Para que la atención de la mujer sea de manera integral, ¿sí? En toda esta atención integral, lo que estamos tratando es de atender las emergencias, porque hay bastantes fallos en la atención pública. Evidentemente, las personas que están a cargo de, por ejemplo, la Casa de la Mujer o el punto de encuentro o lo que sea, ¿sí? Ellas han hecho una oposición o han sido contratadas, pero no tienen formación. Entonces, lo que hicimos es tratar de llegar a la mayor cantidad de colectivos con formación o con talleres de sensibilización y concienciación. En estos talleres se llega a las mujeres en más, ¿cómo les puedo decir?, en más grado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo trabajo con las mujeres migrantes, ¿sí?, con las mujeres que están en pedido de asilo, en las mujeres que están en las organizaciones de alcoholismo o droga, en las mujeres enfermas mentales, ¿sí? A todos ellos les damos al año un taller completo, porque evidentemente se necesita refuerzos, ¿sí? Luego hay otra parte que hacemos en los colegios y en los institutos, ¿sí? Tenemos un problema porque queremos hacer en la parte educativa y tenemos poca presencia. Los profesores vienen muy poco, ¿sí? Y los papás también vienen pocos. Y los que vienen ya vienen concienciados, y los que lo necesitan no vienen. Entonces, también hacemos dentro de la asociación formación para los profesionales. Y lo fundamental de todo esto, de la tarea de la red, también es muy importante que nosotros hacemos formación de las mediadoras. Las mediadoras son las personas que van a ayudar a la mujer en toda situación, ¿sí? En la entrega de los niños, acompañándolas a los juzgados, acompañándolas a hacer los trámites, ¿sí? Y entonces, es una formación que es muy particular, porque la primera semana, cada día están las fuerzas de policiales, otro día están las fuerzas jurídicas, ¿sí? Otro día está, la parte de asistencia que se da social y psicológica pública, ¿sí? Y luego doy una semana yo toda la formación. Con lo cual, las personas que van a ayudar a las mujeres, ¿sí?, tienen toda la sensibilidad, toda la formación y todas los recursos para realmente que ese acompañamiento sea muy, muy operativo y muy positivo para ellas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque aparentemente, a partir de que nosotros habíamos pedido que una mujer cuando tiene que ir a declarar tiene que tener un apoyo psicológico en ese momento, ¿sí?, para
Ustedes piensen que si yo vengo de una situación traumática que me han pegado y me han arrastrado o me han revoleado por el aire, ¿sí? Yo no puedo estar muy bien, que digamos, ¿no? Porque es una situación traumática, que en situaciones traumáticas yo no puedo recordar todo lo que me ha pasado. ¿Vale? Y cuando tienen que ir a declarar les piden todos los detalles. Entonces, si le van a pedir todos los detalles, resulta que cuando están declarando parece que ellas están bastante mal de la cabeza, por decirlo sencillamente, ¿sí? ¿Vale? Entonces, lo que nosotros les pedimos es que haya una psicóloga preparada para en ese momento tranquilizarlas, darles la posibilidad de poder irse aclarar, contener, ¿no? toda la angustia y todas las cosas que pueda tener dándole vuelta, ¿sí? Y también, ¿por qué? Porque si va la policía y declara, bueno, me agarró de acá, ¿sí? Bueno, pero ¿de acá cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿Y después de dónde la agarró? Ah, la agarró de acá, ¿no? ¿Y antes cómo me dijo que la había agarrado? Y en vez de decir acá, dice acá, entonces ya no se le crea. Entonces, esos son los problemas que voy a hablar luego, que es lo que se enfrenta, que es lo que nos enfrentamos. ¿Vale? Bueno, más o menos hasta aquí. Ben, a idea desta mesa é, vou formularlles algunhas preguntas que máis ou menos xa algo faláramos previamente para tampouco telas así e collelas de imprevisto. Pero logo sí que animaría a todos, a todas os que estades no público tamén a que participedes de alguna maneira coas vosas contribucións e tamén coas vosas preguntas. Non? Eu o primeiro que, se credes, seguimos a mesma orde, que vos pediría, logo contestades vos o que queredes, Eu pregunto, pero vos contestades o que vexades ben. Que elementos interveñen nesta situación, nesta sociedade, digamos, coas hexemonías que perviven, e como podemos superar eses elementos? Que pensades a este respecto? Bueno, pois, tratando de fiar un pouco, creo que o que de alguna forma podemos ter en común os nosos proxectos. Eu creo que se algo se pode ver que acontece neste sistema e nesta hexemonía capitalista patriarcal é que hai unha clara intención de atomización e debilitarnos a través de separarnos e de bueno, pues eso de que cada unha e vémonos solas, dende logo que o caso das mulleres coas que traballades é xa como o máximo exponente da deixadez da sociedade e de sentirse solas, e creo que tamén por iso a maior parte de estrategias de intervención comunitaria en xeral para traballar con colectivos en risco ou para traballar, bueno, as intervencións comunitarias van normalmente pasan por esas fórmulas de xuntarnos, de crear asociacións con colectivos en risco, é unha das primeiras fórmulas que temos hoxendía para traballar esos procesos de recuperación e de emancipación, porque é unha realidade que como seres gregarios que somos, a necesidade de estar xuntas e a fortaleza que temos cando estamos xuntas e en todos os niveles, nos convenios colectivos laborais, na sociedade, en moitos aspectos, as redes que podemos ter formais e informais para ser fortes, pues creo que eso é o que podemos ter en común, ¿no? Estamos buscando unha forma de compensar ese individualismo e sálvese quien pueda o que estamos abocadas. E creo que, no voso caso, quizáis, vos intervides propoñendo, nos actuamos sobre nos mesmas partindo xa nese nivel de participación, pero
Supoño que eso, que achaven a estar xuntas para estar fortes e para ter... Tamén creo que, polo que comentas e polo que vexo, outra das necesidades ou estrategias que plantexamos todas as persoas que queremos sair deste burato, que queremos buscar unha forma de romper con este sistema no que estamos inmersas, e tamén a través de empoderamento incluso e de cousas que teñen moito que ver, que ti decías, comentabas, de que elas encantalles cando van todas xuntas á praia. Empregar o que hoxendía chamamos o lecer ou as pedagogías do lecer, todo isto para como algo fundamental na nosa vida, é algo moi importante e sempre ofrecendo un tipo de respostas que non teñan que ver co consumo e con seguir facéndolles máis grandes, sino co noso propio cuidado e co benestar, non? E que creo que de alguna forma eso nos sentíamos moi amoladas coa situación na que estábamos aquí, vital, abocadas como xente nova, bueno, uno nova, é dicir, como cidadás, como persoas, as vosas, non sei como chamarlle, usuarias, é moi feo, verdade? É terrible. As persoas coas que traballades teñen non esa necesidade. Claro, nosotros trabajamos con elementos que tienen que ver con nuestra identidad, ¿sí? Somos mujeres, somos hombres, ¿sí? Y justamente creo que se lo comentaba Ancho cuando veníamos para aquí, que yo me imaginaba, cuando él me hace esta pregunta, como si toda la sociedad fuera una gran casa, ¿sí? ¿Mm? Y esta casa tiene unos cimientos, que tiene unos elementos que son muy deteriorantes, ¿sí? ¿Mm? Estos elementos son las creencias, son los mandatos, ¿sí? Son los prejuicios que se aplica al hombre, a la niña y al niño, ¿sí? Y en esos mandatos o en esos modelos, ¿sí? Nosotros cuando somos pequeños, pequeñas y pequeños, vamos asimilando a través de nuestra familia cuál va a ser nuestro rol y todas las funciones que vamos a tener que desempeñar. Entonces, ese tipo de mensajes están conformando ya el dominio, ¿sí? Y la supremacía puede ser de un género con el otro, ¿sí? Si la supremacía va a estar patriarcal, va a ser del hombre o de ese niño que va a crecer como hombre, si tiene un padre que es el dominante, su figura de identificación va a estar en ese padre y va a volver a repetirlo, ¿sí? Entonces, por eso todo esto sigue, ¿sí? Ahora, lo que pasa, que eso es en el caso del hombre, ¿no? Entonces, el hombre está para ejercer derechos y la mujer entonces queda como subordinada, a pesar de que hemos adelantado muchísimo, ya cuando luego les comente lo que hay, van a ver que no es así, ¿sí? Que en realidad la gente joven es como si estuviéramos hace 60 años atrás, ¿sí? Exactamente con los mismos prejuicios. Entonces, la mujer queda supeditada, ¿eh? Y para ejercer el deber con respecto al otro. Eso es en forma general. Entonces, lo que yo le decía a él, que a mí me parece que tiene que ver inclusive con lo que tú decías, que lo que hay que hacer es mover todos esos cimientos para poder cambiar la estructura de las casas, ¿sí? Que ahora no lo podemos hacer todo al mismo tiempo, porque además este tema que tenemos nosotros las personas es un tema ancestral, ¿sí? Y universal. La violencia de género está en todos lados y ya desde el momento cero ya la mujer fue la que salió de la costilla de Adán, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Entonces está muy impregnado por la cultura, por la religión, ¿sí? Por la parte de, la, de toda la parte también educativa, ¿no? Todos somos partícipes y todos hemos recibido esos mandatos, dependiendo evidentemente del núcleo familiar y después el proceso que yo haya hecho personal de reflexionar, ¿sí? Si todos estos modelos o todos estos mandatos que a mí me pusieron, que yo tengo que hacer, para mí me identifica o para mí son limitantes para poderme desarrollar como persona. ¿Mm? Yo creo que eso es lo importante. Lo que pasa es que como no lo podemos hacer, yo creo que cada uno en su área, ustedes desde la inquietud, desde ustedes mismas, ¿sí? ¿Mm? Por ejemplo, cuento una anécdota, ¿sí? En Buenos Aires, yo trabajé en el Hospital Neuropsiquiátrico de Niños y Neuropsiquiátrico de Hombres, ¿sí? En Argentina, además de que pueda haber un neuropsiquiátrico, hay mucha miseria y mucha pobreza adentro, ¿no? Entonces, como veíamos que lo único que así teníamos que hacer era seguir lo que decía el psiquiatra, que había que darles medicación, cantidad de medicación, entonces todos están así, en estado de robot, ¿sí? Entonces dijimos, ¿cómo podemos transformar esto? ¿Sí? ¿Eh? El sistema, ¿dónde encontramos una fisura para entrar? Y encontramos una fisura, la miseria o la pobreza que había, dijimos, bueno, vamos a proponer que vamos a venir todos los sábados y que saquen a todos los enfermos, y éramos todo un grupo trabajando con los enfermos en forma psicodramática. Entonces ellos podían expresar toda su rabia por la medicación que le daban, ¿sí? Podían dramatizar no voy a tomar la medicación mañana, bueno, todas esas cosas que tenían dentro las podían poner, ¿sí? Y lo que hacíamos era que fueran autosuficientes, ¿eh? Entonces ellos se tenían que, saben que allá se come el asado, ¿no? Entonces ellos tenían que preparar la parrilla, ellos tenían que poner la carne, ellos tenían que armar el jugo, el zumo para tomar, después se iban poniendo todos en fila, comían y tomaban, ¿eh? Entonces, y luego hacíamos juegos o cosas lúdicas, ¿no? Bueno, eso dio la posibilidad, ¿eh?, de que luego, cuando volvieron los soldados de las Malvinas, ¿sí?, nosotros hiciéramos, a través de una casa que estaba derruida, ¿sí?, que los que venían muy derruidos, ¿sí?, reconstruyeran esa casa, porque esa casa podía representar su yo. ¿Sí? Y eso dio la posibilidad a muchos de esos soldados recuperarse y muchos de esos enfermos poder salir a la sociedad de una manera diferente. Entonces, esto, lo que tú decías, ¿no? ¿Sí? La transformación. Eso dio lugar, que creo que tal vez alguna vez lo habrán escuchado, porque creamos como una radio ahí adentro, entonces ellos iban a expresar, daban las noticias, y se llama Radio Colifata. ¿Mm? Allá Colifata es alguien que está medio loco, ¿sí? Entonces, esa radio Colifata sigue el día de hoy funcionando. Entonces, creo que es eso, un poco, ¿no? ¿Cómo podemos entrar para poder transformar las realidades? No sé si contestamos. Sí, fantástico. ¿Podéis contestar o qué? Ahora, ¿podéis contestar o qué queirades? Aquí en libertad de plena. Eu sempre te dou unhas orientacións. A ver, é certo que aquí, moitos dos que estamos aquí, nos dedicamos a docencia, directo ou indirectamente, ti tamén, Carmen. A min, xa de forma incluso un pouco egoísta, a min encantaríame tamén un pouco dende a perspectiva do Liceo Mutante que nos explicarades como os docentes podemos contribuir a esta loita contrahexemónica. Ou de que maneira, si vedes que, lógica, a nosa contribución pode ser moi importante, porque pasamos moitas horas cos nenos, cos adolescentes, entón, de que maneira nos podemos contribuir? Pues, eu creo que
así algo que pues, no me atrevo hoy a teorizar ni a sentar cátedra sobre nada. Sí que fuimos experimentando con ciertas ideas y valores que cadran con esta loita contra hegemonía. Para empezar, supongo que hay que identificar que prácticas o que estructuras son as principais son as principais cuestións a erradicar ou a traballar. E eu creo que enseguida podemos ver que hai, polo menos, as estructuras de poder en xeral e as xerarquías e a falta de empoderamento e de participación. Nos, a través desta propia experiencia e necesidade de facer as cousas nos mesmas, todo, é dicir, pasar por todo o proceso, creo que hai certa identificación desto que contaba. Realmente, unha forma estupenda de conectar coa emancipación é de mostrarte que ti podes facer as cousas, que podes facelas ti só, que non dependes de ninguén, nin no mal sentido, nin no sentido de depender de alguén, porque non son capaz de facelo ou porque prefiro aproveitarme de alguén para facelo. É dicir, vivir a satisfacción de facer as cousas ti, ver a importancia de... Claro, ver a importancia de todos eses procesos, creo que, tanto, pues, non sei, no profesorado, eu creo que, dende logo, que hai cousas que teñen que ver coas xerarquías e coa forma de relacionarse, que están moi claras, que hai que mudar, ou que podemos, polo menos, intentar facer de outra forma. E é moi difícil quitarse moitas cousas de arriba, nos mesmas... Todo este proceso, todos estes anos de asemblearismo e todas as asembleas que temos mensais con tanta xente que somos, dende logo que non é un proceso sinxelo nin perfecto, porque por moito que penses, bueno, pues estamos todas opinamos, todas decidimos, pero enseguida, sin querer, nos grupos xorden dinámicas, aparecen estructuras, a veces é difícil quitarse de enriba ou pensar, pues es que eu... levo máis tempo, teño máis dereito, ou ti tal, é dicir, son cousas que temos que traballar un montón para que non xurdan esas dinámicas de poder, de alguna forma. Tamén hai moitas, eu creo que, pois eso, moitas cousas que se poden facer, non só que ten que ver co patriarcado e con repetir certos patróns e cousas, pois, é que hai que ser moi críticas e hai que ver... Para empezar, hai que seguramente forzarse a cortar moitas cousas que nos veñen a veces de serie e dende, pues, non sei, certas, pues, dende comentarios, formas de referirse a xente ou as cousas, hai que ir revisándose e filtrándose un montón. Nos cando falamos de que, como, bueno, pues, como que as nosas, digamos, accións, ou nosa forma de facer, podes ser contraxemónica e falamos desa horizontalidade ou de prácticas amables e inclusivas, téñense que concretar en cousas que ás veces pues fanche reflexionar moito, que sei, eu penso moito. A min pues, chegou un momento que, pues, por exemplo, nun concerto prefiro que non haxa o que se coñece como pogo ou así, o baile así máis descontrolado, porque pues eso que fai, expulsar da zona de diante as rapazas, ou porque sales voando, porque chacaban co equipo, ou as nenas pequenas que queremos que tamén estén, ou a... É dicir, eu creo que sí que hai seguramente un montón de pequenas cousas concretas que temos que mudar e non deixarnos ir, e como, joder, es que, pues entón non é divertido, ou tal, ou... Pues, que sei, fai calor, quitamos as camisetas, pode ser agresivo que todos os homens quiten a camiseta? Pois pode ser, e ao mellor hai que pensar niso, ou pode ser... Entonces eu creo que sí que hai moitas pequenas cousas, pero sobre todo que require unha reflexión, e o que contabas eu, con respecto ao profesorado, é unha das disconformidades máis grandes que teño dentro do, a veces, do sistema. É ver a compañeiras que parecen que consideren o alumnado como inimigo, ou como xa están, ou non sei que, ou como, non sei, que parece que hai unha... que hai máis vontade de ser policía que docente, ou pensar... Non sei, eu creo que traballar dende a humildade e dende realmente ter claro que por que quero facer as cousas dunha forma. O que, si queremos unha sociedade na que
na que non haxa dominación, temos que romper con esas estructuras en todos os aspectos. E implica tamén en clase, pues, ao mellor, decir pues, por que o digo eu, ou por que sí, ou te poño, non sei, estou falando igual de cousas por experiencia personal que xa non ten nada exactamente que ver co que veño a representar o Liceo Mutante. Pero sí que creo que, dende logo, que para facer algo hai que vivilo de outra forma en xeral. Ensinar, supoño, o facer consiste niso, en dar o exemplo e facer dunha determinada forma. Tú me dices a adolescencia, ¿no? Por exemplo. Bueno, yo creo que no solamente ya en la infancia o en la primaria, ¿no? Y en la secundaria, los profesores son modelos de identificación, ¿sí? Eso está muy importante. Entonces, vuestra labor, además de la labor de la enseñanza, de la transmisión de los conocimientos, etcétera, etcétera, también es fundamental la actitud que ustedes tengan, ¿no? En función de lo que decías, del respeto, de transmitir respeto, de transmitir qué es lo que se puede sentir en cada momento, ¿sí? Qué es lo que es, en cada momento, si un adolescente, no sé, está más triste o más agresivo o lo que sea, poder llegar a esas emociones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, bueno, esto es lo que yo percibo aquí en España, ¿no? Que la enseñanza es muy memorística, ¿sí? Todo se tiene que saber de memoria, ¿no? Tienen que estudiar de aquí hasta aquí y le vamos a tomar luego el examen y la lección, ¿sí? Yo vengo de Buenos Aires y allá realmente no éramos tan memorísticos, sino que éramos más cuestionadores, más críticos, ¿sí? Más reflexivos, ¿sí? Y teníamos mucho más, ¿cómo les puedo decir? Como si todo fuera más dinámico, ¿sí? ¿Vale? Y que todo fuera más práctico, y que todo fuera más vivencial. Entonces, creo que una de las posibilidades, y creo que también te lo comentaba, ¿sí? Que si yo solamente trabajo la parte intelectual, ¿sí? con muchos conocimientos, ¿sí? ¿Yo qué hago con eso luego? Me sirve en la vida, ¿sí? Lo puedo aplicar. Eso es lo que me tengo que preguntar. Y además, en el tema, por ejemplo, de la igualdad, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de transmitir que, bueno, que seamos varones o seamos mujeres, somos primero personas, ¿sí? Y que la verdadera autonomía para pensar luego es justamente la autonomía emocional. En esa autonomía emocional es que yo sea consciente de lo que siento ante cada circunstancia y poderlo validar. Eso es un modelo preventivo para la violencia de género. Entonces, ustedes, ¿sí? Los profesores, con toda vuestra experiencia, que puedan ellos ante, por ejemplo, los postulados que tú decías, ¿qué pasa si hablamos de esto, de esto, de esto, de esto? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Qué harían? ¿Sí? Entonces, todos esos conocimientos es como que empiezan a moverse, ¿sí? Y pueden empezar a pensar, ¿sí? O pueden tener otras miradas, porque al final esa mirada es única, la que tenemos es única, ¿sí? Si yo le, es como si le abriera un espejo con otras miradas. Y eso puede ser que pueda ayudar a cuestionarse y a reflexionar. Y eso sí lo pueden hacer los profes. ¿Vale? Ben, como levamos xa unha hora prácticamente de charla, se vos parece, podemos abrir a quenda xa
de preguntas e de participacións do público, que sempre son interesantes tamén para esta cuestión. Eu convidaría os que irades a falar, a preguntar. Sí, Ana, quere... Bueno, en primeiro lugar, moitísimas gracias ás dúas e ás vosas asociacións, por suposto, pero en especial quero demostrar o meu cariño ao Liceo Mutante e desde logo creo que todo o meu apoio e todo o apoio dos nosos compañeros da Aula Castelao na loita que está destendo. Le está de lo facendo moi ben, seguide resistindo e sodes do mellor que temos en Pontevedra, de verdade. ¿Puedo contestar algo? Sí. Que es algo que me olvidé de decir y que realmente es la base, fíjate, de todo el programa que hemos construido últimamente, ¿sí? Con esto, con los obradoiros, ¿sí? Con los cursos, con la formación para todos los profesionales, es un programa que se llama Caminos al Buen Trato. Y los vamos caminando, ¿vale? Y eso lo vamos logrando. Si cada vez que vienen 20 personas, 5, lo que buscamos es que haya algo que adentro se dé vuelta, ¿sí? Si logramos 5, ya quiere decir que hemos sembrado semillas para los cambios. Eso quería agregar. Bueno, volvendo outra vez, e a miña pregunta é para o Liceo, Julio outro día díxonos que se queríamos cambiar a sociedade tiñamos que empezar polos barrios. E tiñamos que empezar a volver a construir comunidade. E vos sodes un dos grandes proxectos de comunidade. Gustaríame un pouco que repasaras un pouquiño que é o que fixestes e realmente de que maneira conseguistes que ese barrio, que efectivamente era un barrio de pauperado, chegara a ser tan bo como é, entre outras cousas, gracias a vos. Gracias. Pois eu creo que conseguímolo todas, é dicir, nós non somos un proxecto de intervención comunitaria no barrio, sino que somos, pues, demos con ese espazo e abrimos as portas, tivemos a sorte de que nos acollesen. Pues con toda, claro, a humildade de ser as últimas, as recén chegadas, e pues, quixemos sentímonos acollidas e quixemos colaborar e quixemos, bueno, decir, pues viñan por ali ou a ver que pasaba ou a tomar algo ou a axudarnos co xardín ou con, bueno, con un montón de esas cousas. Bueno, xurdiu como moi naturalmente. Tamén houbo momentos de tamén certo choque, dende logo, decir, de bueno, saber en como amoldarnos as unhas as outras, porque nos tampouco queríamos ser de repente un elemento super distorsionador, tampouco, pues, unha das cousas coas que sí que tivemos que de alguna forma, non sei, tomar algún tipo de decisión, ou que unha das nosas inquedanzas ao principio é que a maior parte de veciños que se achegaban eran homes e moitos viñan a beber. E dixemos, joder, queremos que fagan cousas con nós e queremos e sentímonos ben, pero non queremos de repente vir aquí a abrirles un sitio máis no que podan os homens ou incluso deixaba a muller no coche esperando. É dicir, entonces dixo, decir, joder, como podemos facer para que isto non se convirta nun problema e non ser, pues, de repente, eso, un elemento máis distorsionador que algo que lle dé vida ao barrio. Pero, pues, a verdade é que non sei que máis contarte, porque como moitas das cousas que nos foron sucedendo, foi todo acontecendo, a veces sin demasiada, tampouco, bueno, reflexión sí, debate sí, pero bueno, no día a día foi acontecendo. Pero creo que sobre todo sí que parecen, creo creer que chegamos con esa vontade de non vimos aquí a cambiar, bueno, o sea, si podemos cambiar algo para ben ou podemos facer algo xuntas, bueno, podemos estar todas contentas aquí ben, non queríamos molestar, de feito
como unha das cousas, unha das preocupacións ou das cousas que se decía era se si podíamos molestar a veciñanza polo horario, pues mudamos os horarios das actividades ás 8 da tarde, 8 e media, para estar sempre ás 10, 10 e media acabadas, inda que fose fin de semana, pues para non molestar. Temos, pues sempre pues, pensamos, pues, damoslle voltas a e si pues, estaremos facendo ruido ou estaremos facendo algo ou seremos un elemento xentrificador ou algo, así que pues, temos preocupacións dese estilo. Intentamos ser moi, moi respectuosas e, bueno, en realidad, pouco máis sobre iso. Hola, boa tarde. Oi, sí? Sí, verdad? Bueno, pois, queria preguntar á señora que leva a asociación esa contra os malos tratos, non? Se coñece algo de Pontevedra que se chama así a Isaída, coñece usted? Hai unha persoa que escribe nun periódico digital de Pontevedra que ademais ten unha visión moi, moi acertada e é unha muller moi valente. E coido que se chama Si hai saída. Hai un colectivo aquí que se chama bueno, O Liceo Mutante. Coñecedes a xentalla do Pichel de Santiago? Sí, efectivamente, non? Na xentalla do Pichel os nosos fillos maiores pois estuveron moi integrados na obra de na obra física. E máis no resto estuveron dando cursos pois un de mecánica de bicicletas, outro de ciencias políticas, ela de cursos de francés, e estaba moi aquel colectivo, estaba moi integrado naquel barrio, naquela rúa. Ocupábanse de todo, das festas populares, dos xogos populares, estaban avanzando bastante ben, pero xeográficamente é algo moi distinto a Mollabao. Está integrado dentro, é un barrio integrado dentro de Santiago, pero Mollabao é un pouco, sempre foi un pouco marxinado. Ali onde tendes o Liceo Mutante, un pouquinho cara a Marín, pois hai unha casa bella que foi a miña primeira escola, cando eu era moi pequeniño. E o local vosso, o edificio é que esa zona era de Salcedo, eso chamaba Sociedade Cultural Deportiva de Salcedo. Esa é outra tamén, que xa non é, xa hai moitos anos que non é Salcedo. Bueno, houve moita actividade cultural, moitísima, e moi creativa antes da guerra nese mesmo local. Despois veu a guerra e quedouse nunha sociedade cultural, pois máis ou menos como todas, organizando uns tradicionales bailes, pouco máis, non? E o encanto deportivo tamén, pois, sendo sillareiros do Salcedo Club de Fútbol, nada máis. Non había máis actividade, non era interactivo. Pero, bueno, chegades vos e chegades a un barrio que sigue sendo marxinal, porque, como decía Nené, que non veo agora, coñecedes a Nené, Leonor, bien, a nosa activista incansable. E resulta que ela opuxose cando fixeron a ponte da autopista. Porque sostiña, e tiña moita razón, que unha ponte que corta así un... que non é só unha barreira física, senón que é unha barreira psicolóxica, que a partir da ponte para lá non se fai nada. E está quedando todo abandonado. Un lugar como, sabedes, a Chamusca, que é aquela costa que subía a Salcedo, ese foi un lugar de moda cando eu era rapaz. Aí estaba todo cheo de chalés e a xente ben estaba aí. Pois agora, pasei o outro día, está completamente abandonado. Todo se vende, non hai quen compre, tampouco. Eu sei que é unha das razóns deso. Pero, bueno, vos chegades ali, eu non me... Estuve unha vez que proxetastes un vídeo de Rodrigo Cota, fora, aquel vídeo que fixo é fora, proxetástelo ali no xardín. Pero coido que non estuve máis, porque ademais pillástesme moi maior. Que hai o conflito este xeneracional tamén, que tendes que buscar a maneira de romper eso. Eu non sei como. Bueno, temos socios activos maiores, Sí, témolos. Pero bueno, entendo que sí que pode haber barreira en ocasións. O da música do Trepia non é cousa vosa. Non,
Non. Porque temos un netiño ali que está empezando a está aprendendo gaiteiro. Ah, sí, está ben. Que te quería decir? A miña visión do tema, non? Chegades a unha zona moi complexa. Sempre foi marxinada. E tanto de... Cuidado con el Ourizán é un poquinho máis adiante. Bueno, bastante máis adiante. Tamén lle comeron un cacho, eh? Non só a Salcedo perdeu, senón o Ourizán tamén. Daí para adiante non se construí nada. Aí para adiante todo... Veredes, a Caleras do Lérez, a fábrica do Xabón, a fábrica de... No, espera, a constructora José Malvar. De Malvar, sí. Toda está, a Silvas, todo está abandonado, todo está a Silvas. Dai dos anos, que a ver... E máis para adiante xa non digamos. Eu nací un pouco máis para adiante, nas Cocheras. E ali hai, desde hai 40 anos para atrás, non se construiu nada de nada. E hai unha razón, pero non quería dicilo, porque senón metémonos noutra temática moi complexa. Bueno, gracias por estar... Ainda funciona? Pois, sí, bueno, agora mesmo non estamos con moita actividade, ou non con actividade aberta, porque temos o... Sí, pois espero que sí, esperamos poder estar. Volver, ¿no? Mira, esta asociación que me nombraste no la conozco, ¿sí? Y este es un fallo que está viendo y que nosotros estamos reclamando, que haya relación entre todas las asociaciones y además que haya una interrelación con toda la parte pública, ¿sí? Porque si no, todo está todo descoordenado, ¿no? No hay ninguna coordinación y eso es un fallo tremendo a nivel comunitario, ¿sí? Porque evidentemente la asociación como la red, como funciona la red, no hay ninguna, ¿sí? Y tendría que haber en todas las ciudades, ¿sí? Justamente, por ejemplo, la Casa de la Mujer de aquí de Pontevedra, o sea, las casas de las mujeres no tienen esas acompañantes para las mujeres que tienen problemas, ¿sí? Entonces, somos nosotras las que ayudamos, nos piden a nosotras y nosotros mandamos una mediadora, ¿sí?, que recoja a esa mujer y la lleve, ¿sí?, a los lugares que tiene que ir. El otro día, por ejemplo, tuvo que ir no había mediadoras disponibles, entonces hay una psicóloga y esa psicóloga fue con una mujer hasta Santiago que tenía que hacer una declaración por un tema de un hijo, ¿sí? Y entonces somos nosotros las que ayudamos cuando hace falta, ¿sí? Si hace falta en Porriño, se va a Porriño, y si hace falta en Orense, se va a Orense. Eso es la diferencia. Pero el problema es que no hay coordinación. ¿Estará usted mañana? ¿Eh? ¿Estará usted mañana aquí? No. No. ¿A qué? ¿Qué me dijo? ¿Qué? ¿Algo de la asociación esta? ¿Algunos artículos? ¿Algo? Bueno, puedo mandar aquí que se las entreguen, ¿sí? ¿Vale? Sí, buenas tardes y enhorabuena a las dos y a todo el equipo que tenéis detrás, que me imagino que serán unos seres humanos maravillosos. Os quería preguntar en primer lugar si nos podéis dar un contacto, un correo o algo. Si hacéis presentaciones o lo que sea en los centros de educación públicos, primaria, secundaria, y a las dos, estas preguntas a las dos. Y a Sara le quería preguntar cuáles son esas dificultades, porque a lo mejor nos podemos agregar y hacer más fuerza, ¿no? Igual, no sé, igual hoy salir reforzados de aquí, reforzadas. Y otra cosita más, a Carmen, quería preguntar si eso, lo que acaba de comentar, que recogen mujeres, pero mujeres de una edad concreta, en una situación concreta, que tienen que ser, por ejemplo, que estén viviendo en la zona de Vigo, alrededores, pueden ser mujeres de Cangas, pueden ser, dependen de un área sanitaria concreta, porque, por ejemplo, Bueu pertenece a Pontevedra,
Vigo, Cangas pertenece a Vigo, entonces ahí hay ¿no? como unas ciertas barreras burocráticas, no sé, quería preguntarle esto y darle las gracias por esa labor que hace. Yo hace hoy escasamente, hoy justo un mes, estuve con una alumna en un juicio. Fui deprisa corriendo porque por WhatsApp me dice el abogado no viene, que tengo que declarar sola. Tuve que luchar con el guardia jurado porque no me dejaba subir, a su madre no la dejaron subir. Ponerme un poquito así, perder la clase y decir, esto. O sea, lo pudiste pudiste constatarlo, ¿no? ¿Verdad? Sí, y en el juicio, pues claro, lo que dice usted, estás muy nerviosa, te hacen recordar cosas. Tú tienes un testimonio de la Guardia Civil, de cuando fuiste a la Guardia Civil. Después te derivan al día siguiente, con suerte, al juicio delante de una jueza. Y la verdad es que es duro. Yo trabajo en el juzgado y sé lo que es, pero a ver, fue muy duro. Niñas menores de edad o mayores de edad, da igual, necesitan esa asistencia, esa presencia de alguien. Y claro, si niegas o dices, ¿te ha hecho daño físico alguna vez? Bueno, no. Bueno, entonces nunca te pegó. Bueno, sí. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Entonces, eso es, o sea, es muy perjudicial para la víctima, porque no está asesorada, porque es la primera vez que le pasa, o sea, una serie de cosas que todo va de un día para otro. Es que ni siquiera ellas saben lo que les ha pasado, ¿me entiendes? Efectivamente. No pueden ponerle nombre, ¿sí? Efectivamente. Si, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, si ella dice, ¿no? Pasó el otro día, ¿no? También, con que el ex de una mujer, ¿sí? La había amenazado, ¿sí? Con romper algo que no se podía romper, que le pertenecía a ella. Entonces, como muchas veces los abogados tienen una mirada muy obvia, de lo obvio nada más, ¿sí? En terapia grupal tenemos mucho más creatividad para saber qué tenemos que hacer en esos casos, ¿sí? Entonces, les dije, tienes que buscar la sentencia, tienes que decirle a tu abogado que te dé una constancia de que esto es así, vas al colegio para que no dejen salir a tus hijas y vas a la policía para que sepan lo que está pasando. Pues la policía no le quería tomar la denuncia, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente se toma si la amenaza es real, o sea, cuando ya está haciendo el daño. Entonces, ¿cómo se puede comprender? ¿Eso saben lo que permite comprender? ¿Por qué hay tantos errores que hace que maten a la mujer o maten a los hijos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente, si tú te hacen una amenaza que a otra mujer, que la amenaza, él iba detrás con el coche, le tocaba el coche y después iba para atrás, como no lo tocó ni le chocó, entonces no vale. Esa es la realidad de lo que están viviendo. Y lo que tú dices, cuando van a declarar, no solamente es esa declaración, después tienen que hacer otra declaración, después otra declaración. Y en esas declaraciones no hay ningún tacto, no hay ninguna consideración, no tienen en cuenta nada, se las cuestiona, ¿sí? Dice, pero antes dijiste esto, pero ahora lo otro. Otra cosa que nos llena de muchísima impotencia, que es que el IMELGA, que es el que hace la evaluación judicial, ¿sí? A la mujer, la tiene 4 horas, ¿sí? 3 profesionales, una psiquiatra, una psicóloga y un asistente social, ¿sí? 4 horas. 3 horas para un test que lo único que detecta son los trastornos mentales. No hay perspectiva de género, ¿sí? Y después, 1 hora atiborrándola a preguntas. Preguntas. ¿Qué le da de comer usted a los niños? ¿Por qué te pregunta eso? Porque resulta que el señor que había ido a declarar dijo que ella lo que hacía es que le daba, ya te como, una cosa así. De vez en cuando le daba ya te como. ¿No? Entonces, ¿cuánta consistencia tiene
en una madre que le dé ya te como. Entonces, hay tantos prejuicios aplicados, tantos, porque es eso, los jueces, tenemos un problema serio, pero muy serio en Vigo con la jueza. Es una jueza que vino de Lugo, de la parte social, y yo no sé si debe tener un problema con las mujeres, ¿sí? ¿Vale? Porque la mujer por ahí viene llena de moretones y lesionada, y dice, bueno, entonces a usted no le pregunto nada, le pregunta a él, si él le niega todo, es que ella se cayó, se rodó por no sé qué, se rodó por no sé cuánto, bueno, entonces ya está. No, no da órdenes de alejamiento, no manda a los niños a los puntos de encuentro, cuando se sabe que el padre ha maltratado a los hijos, ¿sí? Y después quedan muchas cosas que no se pueden saber, porque el maltratador luego, ¿sí?, lo que hace es amenazarla continuamente, ¿sí?, a ella y a los hijos. Entonces, y eso no vale, no tiene. Ahora, la ley, a partir de todas las reclamaciones que hemos hecho, la ley sí lo contiene que tiene que hacer la declaración en un lugar privado, no delante de un montón de gente. ¿Vale? No tienen que hacerle tantas veces el mismo interrogatorio, ¿no? La misma jueza a una chica, una joven, que es bailarina, ¿sí? Es una de las mejores bailarinas de acá, de Galicia, ¿sí? Bailarina, pero con patines, ¿no? Le pregunta, ¿cuántos pasos dio usted atrás? Y no sé, qué sé yo, me fui atrás, dijo ella. Pero usted tiene que saber cuántos pasos dio atrás, ¿sí? ¿Por qué? Y dice, no sé, yo hice así para protegerme, porque me había salido del coche y la estaba atacando. Yo lo único que hice así. ¿Hizo así cuántas veces? ¿Vale? ¿No se lo habrá imaginado usted? Esas son las preguntas de la jueza. Entonces, el problema que vemos es que, fíjense, el otro día, hace pocos días, tuvimos una reunión online de varias asociaciones con el Ministerio de Igualdad de Madrid, ¿no? Entonces, estaban recolectando todas las iniciativas que podíamos aportar nosotras, que tenemos contacto real con todo lo que pasa, ¿sí? ¿Cómo se va a traducir eso? Sí, por ahí se puede traducir en leyes, pero que se cumplan, no. ¿Vale? Porque se le da a los hijos, a los maltratadores, que se sabe que no se les puede dar, ¿sí? Y tenemos casos de padres que están haciendo estragos con sus hijos y si la mujer llega a denunciar eso, es que ella está haciendo alienación parental. Entonces, ¿cómo está? Entonces nos encontramos con toda la hegemonía dando vuelta en todas las áreas. Entonces las mujeres las tenemos que preparar, ellas que puedan salir a flote, ¿sí? Ellas son las que van a tener que compensar todo el maltrato que hace el padre. Estar preparadas, ¿sí?, para darles afecto, darles cariño, ¿sí? Se les enseña a decir las verdades sin hablar mal del padre, ¿sí? ¿Vale? Para que tengan criterio propio. Es como si tuviéramos que una parte le entra el padre con todo el acoso, ¿sí? Tu madre esto, tu madre aquello, tu madre lo otro, por culpa de tu madre yo estoy acá, no sé qué. Todo así, ¿no? Todo así. Y entonces después viene la madre y tiene que poner la otra información dentro de la cabeza del niño. Entonces, ese es el problema. Y además que la mujer, cuando más o menos se está reponiendo, por ahí le llega el juicio que tuvo que esperar más de un año, ¿sí?, para que se resuelva. En todo ese año, la Junta da 10 sesiones de terapia, pero resulta que si no tiene la sentencia, si no tiene la orden de alejamiento, no se las da. Entonces,
¿A quién estamos ayudando? Estamos ayudando al personaje maltratador. Y le estamos favoreciendo todo. ¿Por qué? Porque el maltratador, cuando está ejerciendo su violencia, es una violencia totalmente programada. Es totalmente pensada. Como la va conociendo a la mujer y es como si la fuera moldeando como si fuera arcilla. ¿Sí? Y va a utilizar todas las estrategias, ¿sí?, habidas y por haber. Yo digo que es un jugador de naipes buenísimo, porque saca siempre el naipe que corresponde, ¿no? Con lo cual, la mujer, evidentemente, ante esas actitudes del que lo hace con tanta claridad, con tanta lógica, le da tanta vuelta a la cuestión, que evidentemente la mujer se lo cree. Cuando van a declarar, es la lógica pura, ¿sí? Yo no la tiré por la escalera, no. Ese día llovía y ella se resbaló y cayó por la escalera. Claro, él lo dice con toda una claridad mental impresionante y ella está sollozando y llorando y diciendo, pero me tiró y después de que me tiró me puso el coche encima, con las señales del coche, ¿sí? Resulta que todavía hace más de 2 años y todavía no hay sentencia. Y no se le dio ni orden de alejamiento, puede tener a las hijas que durante 8 meses ni se interesó por ellas, ¿sí? Y ahora hace de buen padre, de encantador, nosotros le llamamos encantador de serpiente, ¿vale? Esa es la realidad. Lo malo es que no se aplica. Esperemos ahora, pero las leyes están, pero si la que la tiene que aplicar es la jueza, ¿sí?, o el fiscal, algunas veces los fiscales también están más a favor de él que de ella. Entonces, ¿cómo hacemos? Nuestra lucha es así, de continuo, porque nos enfrentamos con todos esos prejuicios que siguen funcionando en todos los ámbitos. Entonces, bien, entonces si nos puede dar contacto, porque, a ver, los hijos de esas familias, por decirlo de alguna manera, los tenemos en las aulas. Bueno, el fracaso escolar muchas veces está, o sea, sí, provocado por estas cosas. O que podemos hacer, luego se cadra cuando o remate, se te puedes dirigir aquí directamente a mesa, a Carmen y a Sara, pues ya vos dan o contacto. Además, Además me habías preguntado si puede participar en los cursos o en los talleres, puede participar cualquier persona, inclusive viene gente de Orense, hasta de Asturias, eso no hay ningún límite, porque tú puedes hacer el curso, ¿sí? Por ejemplo, lo hacen muchos profesionales y eso luego les ayuda a ellos, ¿sí?, para trabajar. Vienen muchos educadores, vienen. Generalmente vienen trabajadores sociales, psicólogas, psicopedagogas, algunas veces aparecen médicas también, enfermeras. Yo trabajé mucho tiempo en Lugo con la Asociación de Enfermería, que les interesaba muchísimo porque ellas pueden ser las primeras detectoras de la violencia de género. Así que pueden venir cualquiera, no hay ninguna restricción, al contrario. Contesto, Che, una pregunta, casi, como supoño que íbamos a rematar, creo que remato como empecé. Yo creo que, bueno, vou che contestar, pero falar dos nosos problemas co funcionamento do sistema e da lei, casi, non sei, si me sinto como frivolizando despois dunha testemunha como a túa, dunha cuestión tan dramática e terrible, pero bueno, tócame contar a nosa parte. Sí, quizáis, creo que no vos o caso, no caso das cuestións coas que vos traballades, sí que temos unha legislación bastante, actualizada e moderna, que sí que é certo, porque as últimas leis
de igualdad de, bueno, pareceme, por lo sí, que sí. por lo que las técnicas superiores de promoción de igualdad de género trabajan. Veníamos peleando hace sí, rato, Sí que están como muy actualizadas y quizás es un problema que son muy novidosas para los profesionales que tenemos aplicando en las instituciones. No nos acaso un poco al revés, nos tenemos sí que a veces las instituciones muestran voluntad de apoyar proyectos como nosotros, o eso din, igual no es tanto, igual es más cuestión de, bueno, de quedar bien, pero din que el problema es que a normativa, a legislación, non se adapta a nuestras necesidades, o unos no nos adaptamos a normativa vigente que mejore do ano 90 y pico. Así. Entonces, nuestros principales problemas hoy en día quizás podríamos resumirlos muchísimo, diciendo que por una parte está a desconocimiento a nivel social de proyectos como nosotros que pueden dar muchas situaciones de desconfianza o de pensar oh, pues que eso igual es un negocio encubierto o claro, así no pagan esto o otro. Tal. Entonces, a veces tanto pues, una hostelería o en otras salas comerciales o bueno, una sociedad en general puede crear cierto recelo por no saber bien de qué va esto. Por otra parte, pues sí, a nivel institucional o a legislación a normativa non solo non favorece, sino que penaliza moitísimo a proxectos como o noso. Entonces, nos necesitamos que haxa vontade social e política de avanzar para estes novos camiños e estas formas, non sei, bueno, non sei dicir novos, ou polo menos recuperar estas formas, outras formas de facer as cousas, porque nos non podemos ser tratadas como unha gran sala de concertos ou de espectáculos ou un teatro dun concello, unha cosa así. Entón, nos necesitamos unha actualización da normativa ao respecto ou polo menos a vontade de acomodarnos de alguna forma e de maior apertura de miras. Sí, tamén, bueno, o contacto podemos dalo despois. Uh-huh. Vale. Hola, boa tarde. Mira, a miña pregunta é para Sara. En este momento, cal é a situación do Liceo Mutante? Que está desfacendo? E de que maneira o mellor podemos colaborar os que estamos aquí? Ou, de que maneira poderíamos contribuir para que poidades seguir aí? Pois neste momento temos unha equipa xurídica, bueno, así de multidisciplinar, traballando en posibles saídas, aparte das nosas accións de reivindicación, estamos vendo si podemos retomar actividade de alguna forma. Temos reunións periódicas con diferentes representantes do concello, xa ben sexan políticos ou técnicos. Parece que hai vontade de buscar unha solución, pero tampouco de mollarse demasiado, non pillarse moito os dedos ou así din. Quizáis sí que a nos ven, veñennos moi ben todas as mostras de apoio públicas. Recentemente vimos de facer unha campaña na que a diferentes institucións culturais ou organismos ou personalidades ou xente da cultura así, que poda ter, digamos, certo peso no país, mandase cartas de apoio, porque a nos sírvenos para cada vez que vamos a reunirnos con representantes políticos ou con algún técnico, pues, pero, joder, es que a nos están nos respaldando xa non solo toda esta xente que vedes, que se pode ver pues, a veces nos actos ou nas redes, etc., sino tamén pues, moita xente. E iso vennos moi ben. A outro nivel, pues, igual, na medida do posible, que se poda forzar as políticas ou as institucións a que traballen a prol deste tipo de cultura ou polo menos se non van ou polo menos que non obstaculicen. Nese sentido, dentro do que si ben é certo que efectivamente nos si ven un técnico fai un informe no que considera que nos facemos este tipo de actividade para que non temos licencia, pues, y di que esto, pues esto es así, ya está, dices, claro, pero puede ser discutible que, o podemos argumentar y fundamentamos que nos non encaixamos en ese tipo de normativa. Pero si, bueno, pues si a ley hay que cumplirla, pero también es cierto que a veces hay
fórmulas y camiños intermedios ou polo menos vontade de diálogo. A nos chegou nos unha orde de cese así, en plan, si nos non sabíamos que tiñamos, nos despois de 10 anos que levábamos nese momento, nos que tivéramos unha vez un pequeno problema, pero nos que parecía que estaba todo ben e nos estábamos bastante orgullosas do ben que levábamos, das boas prácticas, digamos, ata tiñamos un premio de como facíamos as cousas, de súpeto, en plan, 12 denuncias. E ninguén nos di nada. A propia policía que viña cada día, nos pensábamos que era polo COVID e sempre decían que era todo ben. E a propia policía empezou a decirnos, pero vos sabedes por que estamos aquí? Porque víannos completamente perdidas. O sea, nos pensábamos, bueno, pues se polo COVID veñen, ven que está todo estupendo, sempre din que, vamos, que impecable, fixemos moitos esforzos, sendo, ademais, reducindo igual o aforo máis do habitual, máis do necesario, queríamos cuidarnos moitísimo porque sabíamos que tamén a mínima que fixéramos algún paso en falso se nos iba a penalizar máis. Estábamos sendo bastante inxenuas con esa cuestión, pero teríamos esperado mellor algún tipo de comunicación para decir, oye, que vos está pasando? Que está pasando para que de repente nun mes hai máis denuncias que actividades tiñamos? E te desdenuncias, orde de peche, porque o que toca, porque non hai licencia. Entonces, aí sí que temos, vemos que agora, pues, que teñen vontade de reunirse con nós e de axudarnos, pero, por outra parte, o proceso sí foi un pouco desastroso. Creo que merecíamos, polo menos, ter tido un pouco de decir, oye, si sempre facedes esas cousas ben, que está pasando agora? Que podemos facer antes de asinar un cese que ten implicacións moi graves, é dicir, podría ser que nos pudesen precintar, que pudésemos quedar xa sin acceso ao noso equipo, ás nosas cousas, ou ter que acabar indo ao xuízo, vamos, cousas que son completamente desproporcionadas para a actividade que estamos facendo, que, repito, xa non é só que non sexa perxudicial e molesta, sino que creemos que, de alguna forma, facemos moito ben pola nosa cidade. Bueno, eso creemos, senón non faríamos o que facemos. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, nos ponen trabas por todos lados. Boas tardes. Eu quería, por unha parte, dar os meus parabéns a estas dúas entidades, ou como queiramos chamar, e por outra, agradecer doblemente a Semana de Filosofía por visibilizar todo isto. Pero unha pregunta que ata agora ninguén falou, e a mí me proe. Como, si non estamos, digamos, coa parte máis legal, como facemos para sobrevivir economicamente? Non sei se me entendedes. Por exemplo, o Liceo Mutante, como fai para sufragar gastos? Hai un aluguer dun espazo moi amplo, hai actividades, supoño que todos estes grupos que traedes, como facedes para todo isto? Supoño que haberá unha cuota por parte dos... Sí, nos temos as persoas, todas as persoas asociarse para entrar, pero as socias poden decidir aportar unha cuota voluntaria e con iso vamos sufragando os gastos. Cando temos actividades, si as artistas queren pedir unha doazón, un donativo, que normalmente pues, é como un rango aberto así, voluntario, para que, pues, que non poden máis e menos, pues, cada quen máis ou menos o que poda, e todo iso vai íntegro para as artistas. Entón, por esa banda, pues, as artistas levan o que xeneran, digamos. E nos, coas nosas cotas, é dicir, con noso traballo voluntario, ademais, pagamos para poder manter a asociación. Tamén, ás veces, moitas artistas que fan noites moi boas queren nos deixar algo, recibimos... Bueno, nos non queremos axudas nin subvencións de ningún tipo de institución, no, polo menos ato momento así o decidimos para manter a nosa independencia absoluta. É todo moi precario. Todo moi precario e ás veces acumulando débedas, ás veces van cas cousas mellor e podemos... Bueno, agora fai xa un par de anos que temos un equilibrio bo, pero... Para o equipo tivemos pedimos un préstamo ao PETO, unha cooperativa de crédito aquí galega, un préstamo pequeniño que devolvimos. Bueno, tivemos que facer algunha cousinha así, pero
Bueno, en xeral, pues, pues vamos sobrevivindo con isto, sí. Ah, nosotros como nos subvencionamos con mucho sacrificio, porque, a ver, tenemos subvenciones del Concello de Vigo, ¿sí?, de la Diputación de Pontevedra y de la Xunta, ¿sí? Dependiendo de los programas, son ellos los que hacen los aportes, ¿sí? Lo que estamos observando todo este último tiempo es que cada vez ponen más trabas, ¿sí? O sea, nosotros presentamos, por ejemplo, si yo tengo que presentar la memoria de todas las actividades que se hicieron a nivel de obradoiros, poniendo la cantidad de gente que vino, de qué temas se hablaron, bueno, hay que relatar todo. También todo el tema de la terapia, la cantidad, se te registran todas las mujeres que vienen por semana, ¿sí? Si vinieron 8, si vinieron 10, si vinieron 12, si vinieron… Bueno, como está todo registrado, todo eso se manda, ¿sí? Se envía como una memoria de todo lo que se ha trabajado. Desde hace un poco de tiempo la Junta pone más requisitos, pone, bueno, acá esto no está claro, acá habría que poner tal cosa, bueno, todo así. El Concello de Vigo, con el problema que tenemos, que dice que da mucho más dinero y no es real, ¿no? Si dice que da 100, en realidad nos da 10, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tratar de negociar y poner buena onda para que por ahí nos den 20, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, luego tiene socios, hay socios, que, entonces hay contribuciones y algunas veces hay donaciones, ¿sí? De gente interesada que va donando en el año algo de dinero. Y con eso nos vamos sosteniendo. El personal es un problema que tenemos con el personal porque es por el tema de empleo, que son solamente pueden trabajar 6 meses. Se van al paro, ¿sí? Después pueden volver y después ya, si no, ya se las tiene que pagar la red. Y la red no tiene tanto dinero como para pagar los sueldos, ¿no? Entonces se tiene que acoger a ese plan de empleo europeo, ¿sí? El problema es que 6 meses está una trabajadora social y después tiene que venir otra y tenemos que volver a prepararla para saber cómo funciona. La abogada exactamente igual, ¿sí? La única, bueno, hay una administrativa que está fija y una trabajadora social fija, pero ya después no se puede más. Yo trabajo en la red como autónoma, ¿sí? Entonces soy yo la que facturo, ¿sí? De forma tal que no me tienen que pagar, o sea, no depende, o sea, si yo otra vez, vamos a suponer que yo trabajé, hice 30 talleres, ¿sí? Bueno, yo cobro los 30 talleres, pero por ahí la red recibió, por eso cobro más para la red y en realidad cobro menos, ¿sí? ¿Vale? Es una contribución que yo le hago a la red, ¿sí? Si yo pongo una hora tanto dinero, yo cobro menos. Si hacer un curso de tantas horas cuesta tanto, porque así la red se puede quedar con más dinero, ¿sí? Porque en realidad también pagan poco, ¿sí? Y ponen muchas, muchas trabas últimamente, muchísimas. Bueno, pois como xa chegamos ao tempo cumprido, se lles parece, deixámolo aquí. Quería, antes de nada… Sí, bueno, sí, efectivamente. Bueno, antes… bueno, pois veña, antes de pechar, comenta o dos recoñecementos. Bueno, a ver, me olvidé de leérselos e creo que é algo importante, porque a red tiene moitos reconocimientos a lo largo de estos años, ¿sí? Yo se los voy a leer porque realmente es, no sé, supongo que debe ser producto de haber hecho las cosas bien. Tenemos el premio al Compromiso Social Gallegas Destacadas de Organización Diálogos 90 de Vigo en el año 2002. Premio a Compromiso y a la Solidaridad
eu tamén navegar por unha Galiza sin violencia de género. Año 2006 de la vicepresidencia de la Xunta de Galicia. Premio al compromiso social y solidaridad de las comisiones obreras. Medalla de oro de la ciudad de Vigo, máximo reconocimiento de la ciudad, ¿no?, con el tema de la Reconquista en el año 2007. Premio Violeta al compromiso social por las Juventudes Socialistas de España. Medalla Emilio Pardo Bazán, que fue el año pasado, justo con el tema de abrir el paso, reconocimiento público a las acciones desenvolvidas en la Comunidad Autónoma de Galicia. Premio Meninas, concedidas por la Delegación de Gobierno en Galicia a personas o entidades que destacaron a nivel autonómico y provincial en la loita contra la violencia de género. Bien, ¿no? Fantástico, fantástico. Muy bien. Merece un aplauso.